Paciente de 63 años, el cual estuvo con dificultad respiratoria, con todos los síntomas clínicos de la enfermedad de coronavirus. El paciente ha tenido una evolución satisfactoria, un paciente que fue manejado con todas las medidas y todo el protocolo ya establecido por la unidad de cuidados intensivos y su evolución ha sido satisfactoria. Dentro de los antecedentes personales importantes es que tiene diabetes mellitus. Ingresó el día 23 a este hospital y se le dio manejo de COVID de acuerdo a neumonía grave. Con él sumamos 125 pacientes recuperados y eso es muy satisfactorio porque es evidencia de que el protocolo de manejo que el país está implementando ha sido efectivo y que los resultados que están obteniendo hoy en día en el manejo de la enfermedad en nuestro país son muy favorables. Nosotros estamos apoyando en todo lo necesario para que el personal tenga todo ese apoyo que conlleva su transporte, logística, su alimentación y todo lo que va de la mano al manejo de la pandemia, pero aquí los héroes y los que están de primera línea son todos esos que están batallando con los pacientes y batallando en la primera línea. En esta etapa que hay mayor transmisión debido a las proyecciones y debido a las características de la enfermedad, debemos de protegernos y quedarnos en casa. Estas medidas deben cumplirse de manera estricta porque es lo único que puede darnos la garantía que no podemos contagiarnos con esta enfermedad.